entramos en el mensaje que vamos a compartir hoy. Voy a tratar de terminar para las 9, tal vez un poquito antes, para poder ministrarles, ¿verdad? Hace mucho frío, pero que el frío no impida que puedas recibir en tu corazón. De hecho, que ya estés aquí habla luego de que estás más fuerte que el frío, ¿verdad? Hay muchas veces que nos movemos por necesidad, ¿verdad? Para buscarlo al Señor nos movemos por necesidad. La gente, vos le preguntás así, hagan este ejercicio. Vos solés hablar con Dios y te van a decir las personas, sí, yo hablo con Dios, pero cuando yo necesito Él. Y generalmente es eso, ¿verdad? Pocas veces van a ver que las personas tengan un hábito de esta forma. Si yo hablo con Dios, le pregunto qué Él quiere de mí. Dios sí sabe lo que nosotros queremos de Él, pero qué quiere de nosotros no. ¿Y qué implica esto que le estoy queriendo graficar? Siempre estamos dependientes de situaciones, de eventos, de circunstancias, de cosas. ¿Para qué? Para mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante es esperar algo positivo. Y la vida está cargada de deseos, de mirar hacia adelante, tratando de alcanzar algo que nos genere placer, bienestar, nos haga sentir bien. Entonces proseguimos ese camino de esta manera, con esperanza. Y de la esperanza es la que quiero hablar hoy con ustedes. Esta esperanza que yo les quiero transmitir hoy no es como el mundo la espera. Es más, vamos a arrancar con un versículo que se van a dar cuenta que es una esperanza totalmente distinta a las personas que no tienen Dios. Arranco con Efesios capítulo 2, la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 12. Fíjense, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Vuelvo a decir, esta esperanza que les quiero hablar es la esperanza que tiene que habitar en nuestros corazones. Evaluémonos. ¿Cuál es la forma de esperanza que tenemos en nuestros corazones? Porque el ser humano vive con esperanza. Cuando las personas dejan de tener esperanza, se sacan la vida. Y si no lo hacen, se están sacando, como solemos decir, a cuenta gotas. Entran en vicios, entran en actividades compulsivas que lo único que hacen es tal vez hacer lenta la muerte. Pero dejan de tener esperanza. Vivían sin Cristo, éramos nosotros. Dice el apóstol Pablo, alejados de la ciudadanía de Israel, se refiere a estar en las cosas del reino de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero yo le quiero hablar de la esperanza que es conforme al Señor, que es la esperanza que tiene que estar en tu corazón. Vamos a irnos para eso, por favor, a lo que escribe Juan, capítulo 14, versículo 1. Jesús es el camino al Padre. Dice el Señor, no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestros corazones. ¿Qué está queriendo decir? Cuando una persona se turba, es una persona que está confundida, que no entiende qué hacer. Y muchas veces cuando estamos desesperanzados, no sabemos qué hacer y generalmente nos movemos impulsivamente por emociones que vienen en el momento, que tienen acompañamiento de qué, de experiencia, de las cosas que hemos aprendido desde nuestra más temprana edad. Y queriendo retener a la gente que amamos, actuamos impulsivamente. ¿Por qué? Porque queremos ver con esperanza el futuro. Actuamos impulsivamente y nuestros actos son más perjudiciales que beneficiosos. Y los terminamos alejando más. Y queriendo lo bueno, cosechamos lo malo. No se turbe vuestros corazones. ¿Por qué el Señor está hablando esto? Por los conflictos que se van a dar en la vida de todos los seres humanos, de todos. ¿Recuerdan? Cuando Jesús terminaba el sermón del monte, decía, hombres prudentes y hombres insensatos. Hombres prudentes, los que creen en la palabra, hacen su vida conforme a la Biblia. Hombres insensatos, los que escuchan pero no la hacen. Y los dos tuvieron problemas. ¿Cómo se notaba quién confiaba en el Señor? La casa, la vida de aquel que edificó sin confiar en la Biblia sobre la arena, cayó. Y el otro permaneció. Así se notó. Pero los dos hicieron casa, los dos tuvieron proyectos, los dos tenían esperanza de lo que iban construyendo iba a redituar en algo positivo, en algo agradable, algo que les iba a hacer sentir bien. Y todos los seres humanos necesitamos tener esperanza de conseguir, de alcanzar, de proyectar. O si no, ¿para qué vivir? Pero van a venir los vientos y las aguas. Me refiero a las dificultades propias de la vida.
siempre van a estar allí. Pero no puedes dejar de tener esperanza. Entonces el Señor le dice, no se turben. Continúa diciendo el versículo 2. Y es glorioso. Pero repito, es para el creyente. Va a haber tanto conflicto que vas a necesitar mirar esta casa. La casa del Padre. El cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Los hubiese avisado. No pasa nada allá arriba. Pero allá, dice el Señor, hay muchas moradas. Decide una mujer que está a tu lado. Yo tengo una casa en el cielo. Hermanos, es verdad. Es con verdad, gente. Jesús lo dijo. Y no termina ahí. Voy a preparar lugar para vosotros. Mi casa me preparó Jesús, decirle. Decirle ahí, por favor, díganse. Es lo más certero que podés tener. No hay nada más certero. Tu casa acá en la tierra la podés perder, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántas veces viene la gente aquí en la consejería? Vienen destrozados. ¿Por qué? Porque su proyecto de vida. Son años, hermanos, que sudaron, trabajaron y les salió mal alguna cuestión financiera. Y bueno, y terminan perdiendo su casa. Viene el banco, el desalojo, la tristeza, los niños. Pero esa casa que está en el cielo, nadie te la puede tocar. Y el Señor pide que mires esa casa eterna que es tuya, ganada, comprada por su sangre. Porque es solamente por su sangre que tenés acceso. Es solamente por su sangre que vas a poder pasar ese umbral e ir a habitar aquel lugar. Para que todas estas situaciones no te hagan perder la esperanza de vivir lo que todos los seres humanos debemos vivir. Y continúa diciendo, me encanta, voy a repetir, voy a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Aleluya. Repito, vendré otra vez, dice Jesús, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Este camino es un camino de esperanza. Es angosto, es difícil, pero es un camino de esperanza. Así como alguien que comienza a trabajar, que se va a estudiar, que comienza a hacer profesión, que comienza a desarrollarse en esa profesión, comienza a generar los recursos, a ahorrar, a establecer todo un esquema financiero para construir su casa, y cuando entra a su casa está feliz. Alcanzó una meta en la vida. Todo el mundo, el sueño de la casa propia. Yo entro así en Facebook y miro así, ya hay de 120 mil y eso. Pero ahí las risas, estamos en esa. Deja de pagar alquiler y vive en tu casa propia. Y anhelamos nuestra casa, decirlo ahí con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Pero el Señor quiere que entiendas que Él viene a tomarte para llevarte a una morada eterna. Y estas cuestiones que nos esperanzan aquí en la vida terrenal, vuelvo a decir, en sí no son malas. Estas cuestiones que nos esperanzan aquí en la vida terrenal, no las vamos a llevar allá. Son añadiduras de este caminar hacia nuestra gran esperanza. Hacia el día donde vamos a encontrarnos cara a cara con Él, que tanto tiempo venimos predicando de Él, hablando como si fuese que ayer, o sea, que esta tarde estuvimos sentados tomando un tereré con Él y que después nos levantamos ahí. Y así hablamos de la gente con Jesús, pero no lo viste, no lo vimos. Pero desde acá viene la confirmación. Porque hay un testigo, la palabra y el Espíritu de Dios que vienen y confirman la sangre que marcó una historia en la humanidad y el Espíritu que marcó un fuego que también es un antes y un después en nuestra historia como humanos. Y por eso hablamos de Él como si fuese que, no sé, hermanos, que nos bajamos así el vehículo y que ahí dejamos una conversación y la gente
Para la gente es locura, pero después el que se acerca y el que se va acercando entiende que Jesucristo está vivo. Está vivo y te limpia el corazón, porque con un corazón sucio no podemos recibir la revelación de Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. Y si no tenés un limpio corazón, vuelvo a decir, aún las cosas buenas de la vida, si tienen un lugar que solamente le corresponde a Dios, esas cosas buenas se convierten en malas. Se convierten en malas y se mueven por el lucro, como le pasó a Balaam. No, le dijo el Señor. Ese sí que oía la voz audible así del Señor. No, no te vas a ir. Balaam era un hombre, un vidente que tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios, que fue contratado por el enemigo. Y así hay gente que tiene de repente momentos donde, haciendo un poquito de analogía, ¿verdad? O de comparación, tiene un poquito de conversación con Dios, conoce porciones de la voz de Dios, la Biblia. Llega a su entendimiento y dice, tiene sentido. Pero hace otra cosa. Se mueve en sentido contrario. No tiene esperanza de que esa voz pueda crecer en él, pueda desarrollar su vida y llevarlo a este día de encuentro. Y tiene su vida de esperanza limitado a las cosas que no vamos a poder retener, porque vamos a morir y pasamos por esta vida confundidos. Y el Señor dice, no te turbes, no te turbes. Crean en Dios y crean también en mí. Hay personas que me dicen, he perdido la esperanza. ¿Por qué? Y Dios no me respondió. Dios no me dio lo que le pedí en oración. Y he escuchado muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no se sanó mi papá. Le llevó. Murió. O le he pedido tantos años que vuelva a mi esposo, nunca volvió. O una señora que decía, hace cuántos años oro por mi hijo para que sea libre de las drogas. Estamos hablando de eventos que son difíciles, ¿verdad? Y no estoy poniendo de menos, es más, acá hay mucho dolor en cada una de estas experiencias que estoy describiendo. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? ¿Saben qué pasa? Cuando ponemos nuestra esperanza de ser felices en las otras personas, lo único que te puedo garantizar, vas a ser muy infeliz. Tu esperanza tiene que estar en que seas vos la fuente de bendición para otras personas. Esa es la forma que la Biblia enseña. En esto se resume la ley y los profetas. Cuando va terminando el sermón del monte, dice el Señor, en que hagas a los demás como quisieras que ellos hagan contigo. Nos dice, en esto se resume la ley y los profetas, en que estés esperando que eso que querés que se haga contigo, los demás estén haciéndolo. Dice todo lo contrario. Toda la Biblia lo podés entender de esta manera, lo podés practicar, digo bien, de esta manera. Hacerle a la gente lo que querés que se te haga. Esa es tu fuente de plenitud, tu sustento para seguir teniendo esperanza. No nos cansemos de hacer del bien, dice Gálatas capítulo 6, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero perdemos la esperanza, ¿por qué? Porque nuestras esperanzas están en cosas o en personas las cuales no podemos retener. Son parte del peregrinaje. Y hoy más que nunca sentí hablar de esto, porque hay tanta gente que amamos y se nos escapa, así como querer atajar el agua así en la mano. Es imposible, hermano. Se nos va la gente que amamos. Y por más que no sea por el COVID, se nos van a ir. Papá y mamá ya están viejos. Ya no son los mismos que eran fuertes así. No son los mismos.
sus vidas están diciendo se está apagando, está llegando a su fin, como la vela esa que se va perdiendo el cuerpo hasta que llega y se apaga. Y mi hija y todos hacen broma, ¿verdad?, en relación a mí, algunas cuestiones así que no voy a entrar en detalles, pero que mi físico no es precisamente el más admirable, ¿verdad? Y ellas me hacen broma, tenemos la libertad de hacer eso, ¿verdad? La pancita, ya no tengo cabellito ahí tanto arriba, ¿verdad? No soy el mismo de hace añitos atrás nomás. Me estoy muriendo. Tengo esperanzas aquí en la tierra, pero mi esperanza es allá. Sigo caminando. Tengo esperanza de ver a mis hijas crecidas, casadas, ver mis nietos. Pero puede ser que eso no acontezca. Puede ser que eso no acontezca, hermanos. Le he visto a mi hermana con sus tres hijos partir en un solo evento, en una noche. Cuatro cajones. Graciela no vio a sus nietos. Sus hijas partieron sin que su matriz den a luz. Pero seguimos aquí. Y sé dónde están. Sé dónde están. Y los eventos que se fueron dando, antes que ellas, que ellos partan, fueron fantásticos, fueron gloriosos. El Señor me permitió contemplar su conversión, no es su cambio de religión. Ahora entiendo. ¿Cómo puedes decir lo mismo? Ahora entiendo, dijo. Y mi sobrinita, la mayor, Macarena, que era la más grandecita, la que podía tener un poco más de uso de razón y convicción de pecado, le preguntaba a mamá, ¿ya vino el tío Pepi para hacer nuestro estudio bíblico? Ella decía estudio bíblico. Era un momentito así donde yo me sentaba con ella y le mostraba así partes de la Biblia. Y esto le contó, no me contó a mí, le contó a mi mamá. Le dijo ella, abuela, Satanás es asqueroso. ¿Por qué decía eso a mi hija? Porque yo le odiaba a mis compañeros. ¿Pero por qué, mi amor? Porque ellos me decían tonta y cosas así, porque no tenía buenas notas en matemática. Y entre nosotros es como para enojarse, ¿verdad? Encima que te está costando la materia, los otros se burlan. Pero yo sé dónde están. El Espíritu Santo le estaba mostrando que esa emoción de aborrecimiento no es digno de un redimido, de una redimida por la sangre de Cristo. El que aborrece a su hermano, a su prójimo, es homicida en el corazón. Y todos esos eventos yo los guardo aquí en esperanza. ¿En qué esperanza? De que sé dónde están. Yo sé que me voy a ir a encontrar con ellos. Esa es nuestra bendita esperanza, hermanos. La esperanza de los incrédulos, hermanos, está fundada en las cosas de esta vida. Tengo lo que necesito, la esperanza, esto me gusta, la esperanza, en esto yo me siento bien. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Qué estoy queriendo decir? La esperanza de la gente es en lo que puede ver, en lo que puede tocar. Pero la esperanza que nosotros hemos recibido de parte de Dios no está fundada en las cosas que no podemos retener, ni siquiera nuestra propia vida. Y menos aún la vida de los demás. La gente se va de repente así, su entendimiento, hermanos. Se parece como que se suelta así algo y se les va la comprensión. Y se te puede ir alguien que vos confiabas que ibas a pasar el resto de tu vida con esa persona. Se puede ir, se manda a mudar. Si Dios permite, vuelva a entrar en sí, como la historia del hijo pródigo. Pero muchos no vuelven. Pero la vida no terminó. Y la gente, hay veces que
que se queda tan atrapada porque el ser humano, la situación, las circunstancias son su esperanza, ¿verdad? La abandona al marido, fallece, así que ya el marido ya se pudo haber casado y todo, ¿verdad? Pero sigue con artritis, con artrosis, enojada porque le dejó a ese hombre. Su esperanza era ese hombre, no Cristo. La esperanza del incrédulo está fundada en las cosas de la tierra, en las personas, en los placeres, en las posesiones materiales. Pero Pablo decía en 8:25 de la carta a los romanos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces nosotros cuando tenemos una esperanza de las cosas que nos esperan en Cristo en el cielo, este peregrinaje es con paciencia. ¿Qué quiere decir eso? Le estamos bancando a mucha gente. Vamos a tener que bancarla a mucha gente. Como Jesús bancaba a sus discípulos. Él decía, ¿hasta cuándo tendré que soportaros, generación incrédula? Duro habrá sido que el Señor hable de esa manera, ¿verdad? Pero después, cuando Él le liberó a aquel chico que el demonio esto le zarandeaba como una epilepsia y lo arrojaba sobre el fuego y todas las cuestiones que el papá confesaba que le hacía a ese espíritu inmundo, cuando el Señor lo liberó, sus discípulos se acercaron. Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él no le dijo, no quiero saber nada de ustedes, salgan acá, generación incrédula. No, se sentó, les enseñó. Y ustedes conocen esa frase gloriosa que está para que sea en favor de nosotros. Hay géneros de incredulidad, porque le dijo generación incrédula. La lucha para tener esperanzas bíblicas, para esperar genuinamente en Dios. Hay géneros que salen solamente con ayuno y oración. Vienen esas revelaciones que hoy son un ejercicio espiritual que está a disposición del creyente, pero en un momento donde se practicó una paciencia que tenía qué cosa, cimiento de esperanza. ¿En qué sentido? Esos hombres eran los pilares de la iglesia. Sí, a esos que les retó en público. Ellos eran los pilares de la iglesia. El Señor tenía la esperanza puesta en ellos y ellos no los defraudaron, hermanos, sino el que estaba escrito que había de traicionarlos. No los defraudaron. Se mantuvieron firmes hasta el final. La esperanza es una seguridad que debe ocupar nuestros pensamientos, fundamentalmente en los tiempos difíciles. Primera carta a los Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Se refiere a la gente que ha sido iluminados por la verdad, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como un casco, como un yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira. Cuando vienen las circunstancias adversas, no es que la ira de Dios está, si es que creíste en Cristo, sobre tu vida. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque la Biblia dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza bíblica se tiene que convertir en un ancla para tus pensamientos. Hebreos 6:18 dice, ¿para qué? Por dos cosas inmutables que no cambian. Se refiere a Dios mismo y a su palabra, a la promesa que le dio a Abraham con juramento por él mismo. Continúa diciendo esta porción de Hebreos 6:18, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para abrazarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Yo sé dónde están Graciela, Macarena, Marcelito y Ana Paula. Y que penetra hasta dentro del velo. ¿Saben cuando Jesús dijo consumado es en la cruz del Calvario? El velo se rasgaba de arriba abajo. Y el lugar santísimo que solamente tenía acceso el sacerdote,
quedó al descubierto, para que todo el pueblo tenga acceso por el sumo sacerdote, según un orden como el de Melquisedec, el de Jesucristo. Cuando vienen las circunstancias adversas, no se turbe tu corazón. No actúes como una persona que no sabe qué hacer. Es como, hermanos, voy a dar un ejemplo tal vez trivial, pero es como de repente querer meter un clavo con la mano así golpeando. ¿Vieron que hay esos ¿cómo se llama? Esos récords Guinness de gente así, pum, 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 golpea así varios clavos así con su mano y cosas así, rompen biblioratos y eso, ¿verdad? Pero no está tu mano diseñada para meter un clavo. Hay martillo. Paz. Agarran a lo que Dios te da. Se llama esperanza. De que juró por él mismo que serías bendito. Que serías bendita. Tiene que ser un ancla para tus emociones, para que no vivas así de repente. Hay gente que tiene esperanza de casarse, pero somos hermanos tan carnales, somos tan inmaduros y nos movemos así, corremos así, imploramos, nos humillamos en un mal contexto. No es que esté en mala humillación, pero en este contexto así nos humillamos. Por favor, quédate conmigo. Si vos no te quedas conmigo, yo voy a morir. No te vas a morir. No, nunca se murió alguien porque se fue. Nadie murió por eso. Al día siguiente salió el sol, pasaban los colectivos, las empresas se abrieron, había frutas y verduras en el mercado. Nadie murió. Tenemos que saber qué es lo que esperamos. Pero tenés que saber cuál es tu valor. Porque si tu valor está solamente en la aceptación de la gente, si tu valor está en lo que está en tu bolsillo, vas a hacer cualquier cosa, aún las incorrectas, para tener la aceptación de la gente, y vas a hacer cualquier cosa, aún las incorrectas, para tener algo en tu bolsillo. ¿No tenés pico esperanza de que todo lo que formó parte de tu caminar está delante del Señor, que con esperanza vos vas a presentarte delante de Él y Él te va a decir: te conozco, te conozco, mujer fiel, hombre fiel, varón de esperanza, mujer de esperanza, aquí recibe lo que estuviste esperando? Para que todas estas cuestiones que la gente le tiene al cristiano, le tiene cometiendo errores. No puede ser, hermanos, que vivamos como si fuese que no tenemos esta ancla para el alma, de que te hace sentir seguro que sos un hijo. Vos tenés acceso delante de Dios como tu papá, como tu padre. Mayor esperanza de esa, no sé cuál es la que puedo expresar, hermano. Es lo que la Biblia aquí describe en favor tuyo. Este fundamento de nuestra esperanza es Dios. Inicia con Dios, se fundamenta en Dios, se desarrolla en Dios. El Salmo 22:4 dice: y en ti esperando esperaron nuestros padres. 22:4, esperaron y tú lo libraste. ¿En quién esperas? El Padre. Te presentas así como Pablo dice, como diciéndole: Abba, papá, papito. Si no estás teniendo esta forma de relación con Él, algo está fallando en tu corazón. En tu corazón redimido. Tenés que ver cuál es el conflicto, tal vez tu crianza, la forma en que tu papá te llevó por la vida y te imposibilita verle a Dios como un papá, porque esa palabra papá es casi como un sinónimo de dolor en tu corazón. Tenés que ver que Dios es infinita y eternamente superior a cualquier y al más buen papá que pudo haber habido aquí en la tierra. ¿En quién esperas que te libre? No de Inforcón. Que te libre no del cobrador de que viene y toca el timbre. Que te libre de la acechanza del pecado,
de la red del cazador, del que atrapa al simple, de que tiene la mente y el corazón cautivo de aquellos que no tienen esperanza en la resurrección y en la segunda venida. De eso es lo que te tiene que librar el Padre. Porque después tenés dos brazos, tenés dos piernas, tenés dos ojos, ¿verdad? Tu cerebro ahí está recibiendo la información que estás escuchando. La procesa, vas a ir a tomar tus decisiones. ¿Qué quiero decir? Así también como estás escuchando este consejo bíblico que es palabra espiritual, así también podés ir y adquirir consejo en alguna ciencia, desarrollarte en esa ciencia, ganar dinero en esa ciencia, proyectarte en la vida, ser pudiente, ser aplaudido por la gente y después... No es todo eso la vida, hermanos. La vida es que le conozcas al Padre y que corras a Él en los momentos de aflicción y Él te libre. Miren lo que dice el apóstol Pedro en primera carta de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Pablo, cuando le escribe a Tito en primera carta, en el primer versículo del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y después, la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Padre inicia la esperanza en nuestro corazón, el Hijo la sustenta, la fundamenta, y el Espíritu Santo la desarrolla para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. La esperanza tiene que ser defendida. A Dios no le defiendas. Él no necesita que le defiendas. Pero la esperanza que mora en vos, sí. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro, primera carta, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Puede ser que venga el marido que abandonó. Sucede. Puede ser que salga el hijo de las drogas. Sucede. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo, valga la redundancia, ¿verdad? De una mamá que oró años, días, semanas, meses, años. Y recuerdo mamá, decía, se iba a la misa. Y ella miraba así el monaguillo que estaba así con el sacerdote, con el país, y le decía al Señor, así quiero que esté mi hijo. Miren dónde estoy. Sucede. Claro que puede suceder. Pero hermano, si no sucede, no vaya a decir es poca fe. Porque vos sabés si le amás o no al Señor. No estás pidiendo una desgracia. Cuando alguien quiere que se sane, cuando alguien quiere que se levante a servir al Señor. Por supuesto, ejercita tu fe. Pero hay eventos en la Biblia donde vos vas a poder comprender que hubieron personas que pidieron cosas y no se les dio. Pablo, sácame este aguijón en mi carne. He pedido tres veces. Ese quiere decir pedí, pedí, pedí en serio. Como el Señor en Getsemaní, pedí tres veces. Y el Señor no lo sacó. Jesús dijo en el Getsemaní, aparta de mí esta copa, mas no se haga
mi voluntad sino la tuya. ¿Qué podemos entender cuando pedimos con lágrimas, creyendo verdaderamente? Señor, acá dice que por tus llagas hemos sido sanados. Señor, te imploro, hay amor, hay fe, creo que lo puedes hacer, y muere. ¿Vas a quedarte sin esperanza? ¿Que Dios no te ama? ¿O no es su voluntad? Es su voluntad. Porque si es su voluntad que esa persona extendiese más días de vida, iba a vivir. El Señor te está diciendo, tu esperanza tiene que estar en la morada que te estoy preparando en el cielo. Y aprovechar cada día que tenés aquí en la tierra con la gente, porque no son eternos. Solo la esperanza que pones en Cristo es eterna. Y la esperanza que tenemos en el eterno hace que podamos, hermanos, hace que podamos arrastrar a otros a esa esperanza. ¿Para qué? Para que podamos tener la esperanza de que nos vamos a volver a encontrar, y que enriquece nuestro caminar de fe, sabiendo que vamos a ese gran y glorioso encuentro. Para que no nos atrape todo este sistema que te absorbe por los sentidos, por la codicia, por los placeres, por la vanagloria, te absorbe por el temor, por el rechazo. Pero nosotros somos aceptos en el amado. Pero nosotros no recibimos espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Dios, tu Padre eterno, te recogerá. Y aunque estés enfermo al punto que los perros puedan venir a lamer tus llagas, Él es tu bendita y final esperanza, como es el caso de Lázaro, que estaba en la presencia misma de lo que representa el lugar de fe, el seno de Abraham, como dice la carta a los Romanos, el padre de la fe. Si nosotros creemos que todo va a ser color de rosa aquí, hermanos, en la tierra, estamos confundidos. Pero en medio de esta circunstancia, Dios sí sabe que nos vamos a entristecer, pero Él no quiere que nos entristezcamos, digo bien, como los que no tienen esperanza, dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, sino sabiendo que si Dios permitió que su Hijo, su unigénito, muera en la cruz por vos, en la cruz del Calvario, y lo resucita el tercer día, Dios también traerá con Jesucristo en el día del Señor a los que murieron creyendo en ese acto de rescate. Aliéntense con esas palabras. ¿Qué quiere decir? Inviten a otros a que tengan esa misma esperanza. Defiéndanla. Continúo leyendo lo que dice el apóstol Pedro. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Cuántas personas hacen el mal creyendo que eso va a ser su esperanza de victoria, su esperanza de confort, su esperanza de placer, que van a poder formar una relación conyugal, que van a traer hijos sanos en una relación de mentiras, que van a traer provisión, sustento económico en un mundo de robos, de estafa, y tienen esperanza que les va a salir bien? Pero nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir así. Nos fuimos engendrados en el Espíritu y en la palabra de Dios para tener ese tipo de vida. Por eso el apóstol continúa diciendo: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, vuelve a decir el Señor. No seas como alguien que no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Vos y yo somos la respuesta de este mundo, hermanos. No estoy hablando de jactancia, estoy diciendo quién sos. ¿Lo crees o no? ¿Lo crees o no? Nosotros somos la respuesta. La carta a los Romanos dice: la creación gime por tu manifestación. ¿Qué quiere decir? Que salgas a vivir. ¿Por qué la gente, hermanos, se termina convirtiendo a Cristo? Porque hubo un cristiano que salió a vivir.
que nos tuvo encerrado en un templo. Así se fue haciendo desde el principio, ir por el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Un cristiano que salió a vivir y la gente se sigue convirtiendo y se sigue convirtiendo y se sigue convirtiendo y se seguirán convirtiendo hasta la venida del Señor, hasta que el último de los gentiles sea añadido. O sea, tener razón para vivir. Que se conviertan a Cristo. Entonces no se amedrenten, no se turben por las dificultades, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con humildad, con respeto, con reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que habita en ustedes. El apóstol está diciendo que es mejor sufrir siguiendo la esperanza que está puesta en nuestros corazones, que disfrutar los placeres del pecado. Es mejor sufrir siguiendo la esperanza de estar en nuestra morada eterna. Es mejor sufrir caminando la verdad que disfrutar los placeres temporales. Porque estos sí son desventura y condenación eterna. Vos y yo, nuestra defensa, la explicación de nuestra esperanza, lo que Jesús plantó en nuestro corazón, será la oportunidad de salvación de muchos. Hay gente que se enoja, hermanos. Si pueden pasar, por favor, los de la alabanza. Hay gente que se enoja. ¿Saben por qué? Porque vivís a Jesús. ¿Saben por qué? Porque realmente, si nos ponemos a pensar, si somos... Hasta hay ateos que están diciendo, por favor, en serio, no, es que ellos se quieren convertir al cristianismo. Dice, por favor, que la iglesia no nos defraude. En serio se los digo. ¿En qué sentido? Si la iglesia pierde esta batalla, viene la declive moral de Occidente. Conviene que haya cristianos, están diciendo, gente que no creen en Cristo. Conviene. Pues acá se te enseña a ser fiel, o sea que vos no vas a meter adulterio en una empresa. Acá se te enseña a ser honesto, o sea que vos no vas a ir a robar en tu trabajo. Acá se te enseña a que hay que dar honra, honra, al que hay que dar tributo, tributo. Se te enseña a pagar tus impuestos. Se te enseña a cumplir las reglas, a sujetarte a las autoridades, a sostener económicamente a tu familia, porque si no lo haces, sos peor que un incrédulo. Tu conducta niega la fe, que tus hijos no pasen necesidades, a no comer el pan en vano. Si no trabajas, no comas, a ser esforzado, a hablar con la verdad. Y podemos continuar. No solamente hablar de la verdad, ser caritativo. Y podemos continuar. Acordarte del pobre. Y podemos continuar. Enseñar a otros a vivir estas virtudes. Y podemos continuar. Al cristiano o el cristiano le conviene a la sociedad. Pero cuando vos tenés ese tipo de conducta en medio de tu trabajo, o sea que no chupás, no te vas a esas farras, entre comillas, a esos lugares de desgracia donde los hombres practican infidelidades. Y hoy en día, discúlpenme, mujeres, hoy en día es 50-50. Esto se fue al mazo todo. ¿Y tu vida qué hace? Le está invitando a una plenitud. Y te ofenden y te agreden por tu religión. ¿Por qué? Por tu plenitud, por tu esperanza. Pedro dijo, no te confundas, no te entristezcas, estás siendo bienaventurado, estás siendo bienaventurado, para eso naciste, para que otros también sean salvos.
Porque tu conducta, porque ellos pues parece que están felices cuando viven en el pecado, y tu conducta, este no peca, pero parece más pleno, parece, pero ¿por qué se ríe así? ¿Por qué se le ve tan dichoso? ¿Por qué su plata le rinde más? ¿Por qué? Y le des juicio, porque sabe que está mal, porque la ley está escrita en nuestros corazones, dice la Sagrada Escritura. Pero nuestra esperanza es: impíos, incircuncisos, generación de víboras, al infierno. No. Nuestra esperanza es: en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. También hay lugar para vos. Jesús se fue a prepararnos ese lugar. ¿Saben? La mujer samaritana, lo más increíble no fue que le haya dicho toda su vida. ¿Saben qué fue lo más increíble? Que sabiendo toda su vida, 5 maridos, y con el que estaba ya era adulterio, ni siquiera estaba casada. ¿Saben qué era lo sorprendente? Que sabiendo toda su vida, él le hable y que le diga que él tiene un agua que saciará su sed para siempre. Cuando esa esperanza tocó la vida de esa mujer, ¿saben qué pasó? Ella dejó sus limitaciones. Dejó ese cántaro. Las cosas materiales ya no eran importantes. Era agua, tenía que ir a buscar. Tal vez habrá tenido sed. Pero ella dejó, hay un simbolismo. Lo que, cuando encontramos a Cristo, nuestra esperanza supera las cosas materiales, no nos limitan. Se posicionó en el lugar. Cuando tenés esperanza en tu corazón, te posicionás en lo que valés. Ella se fue y fue una evangelista de toda su ciudad. La gente después le dijo: no solamente creemos por lo que tú dices, porque le pidieron al Señor que venga. Se quedó el Señor con ellos 2 días gracias a esa mujer que fue abrazada por la esperanza eterna. La esperanza tiene que generar en tu corazón que te posiciones en lo que verdaderamente sos. Sos las buenas nuevas de Jesucristo. Bueno, sos la buena nueva, pero sos la buena nueva. ¿Por qué? Libre del pecado, libre de la mentira, de no veía y ahora ve. No andaban los justos y ahora andan los justos. No tenía para compartir, más bien por el egoísmo que por la escasez, y ahora comparte. Vos sos la verdad, el testimonio de que el Evangelio realmente transforma la vida. Esa es tu razón de vivir, esa es tu esperanza, en eso tenés que andar. Eso es lo que te hace ser olor grato para Dios, y que tu existencia terrenal, que tiene límites, sea premiada ya en el cielo.